Pues con este calor lo que apetece es darse un buen baño en la playa, pero esto no es nada fácil en algunos lugares de costa. En Cullera, por ejemplo, madrugan y todo para reservar un sitio en la arena, algo que ya persigue la policía municipal desde hace unos días y lo hace aplicando una ordenanza que ya prohibió esta práctica tan extendida en algunos lugares típicos de verano. Amanece en Cullera y arranca la conquista. A las 7 de la mañana ya está todo lleno. Por plantar la sombrilla en primera línea. Pues no es justo. A continuación, estampida. Y todo esto vacío. Y viene pues a las 12 de la mañana. Al considerar que el territorio ya es suyo. Un montón de silla vacía, vacía, vacía. Más tarde. La playa es de todos. Si vienes es para quedarte. Cabreo general de los que llegan. Si no están en la sombrilla, que se las lleven. Por eso. Mira, ya viene la policía. Los agentes se presentan, preguntan. Al final veremos si hacemos un mercadillo, que digo yo. Y se llevan lo que no tiene dueño. Un hombre que fue a andar le quitaron la sombrilla. Muchos ya han aprendido. Hay otras cosas más importantes que estar pensando en quién pone la sombrilla. Que plantar una sombrilla a quedarnos aquí todo el día. ¿Y qué más morena me pongo? No te hace propietario.